buenos días. Feliz lunes 5 de agosto, más bien, en la capital antioqueña. Todavía no es quincena, todavía falta. Estoy pensando en la quincena, John Jairo. Muy buenos días a todos los que se conectan esta mañana y a quienes inician sus labores. Estamos aquí para entregarles todas las noticias. Recuerden que en www.teleantioquia.com.co pueden encontrar también la emisión en directo vía internet. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, @teleantioquia o con el hashtag o numeral La Primera Hora. De esta manera también podemos interactuar, sus opiniones y también son importantes para nosotros. Saludo como siempre a todas las personas que están con nosotros en los 125 municipios del departamento de Antioquia, quienes nos siguen fuera del departamento y fuera del país, pues un cordial saludo, bienvenidos a la emisión esta mañana de lunes. Don Jairo, uno de los eventos que nos convergen en estos días es la Feria de las Flores, pues hay nuevos tipos de hospedaje que están llamando la atención de los turistas, no solo la hotelería normal, sino también los hostales. Estaremos contándoles acerca de este tema y otros hechos noticiosos. Otros hechos, al final tendremos trovas, música, información de la feria y mucho más en la emisión de hoy. Vamos a conocer los titulares del día. Para rechazar el homicidio de una niña de 8 años en una vereda de Abejorral, habitantes de esta población marcharán de manera silenciosa por las calles de este municipio del oriente de Antioquia. En operativos adelantados en Urabá, Nordeste y Magdalena Medio, las autoridades capturaron a 26 presuntos integrantes de la banda Los Gaitanistas. También mediante diversas acciones en la zona noroccidental de Medellín, unidades de la Policía Metropolitana capturaron a 20 personas señaladas de homicidio, sicariato y otros delitos. Beneficiarios del Sisbén en Envigado con enfermedades pulmonares reciben una atención oportuna y humanizada. Hoy lunes habrá rotación en el pico y placa para particulares, taxis y motos de dos tiempos. En la primera hora la información en directo sobre la movilidad en la ciudad de Medellín. Espere en nuestra sección deportiva el balance general de los Juegos Mundiales que finalizaron ayer en Cali, el resumen de la segunda jornada de la Liga Post-Tobón, balonmano y mucha más información. El trompo, el catapis, la pirinola y el parqués son los juegos gigantes de la Feria de las Flores. En la primera hora vivimos la gran fiesta de los antioqueños. El nuevo video del himno de Antioquia, versión bicentenario, se grabó en las 9 regiones del departamento. Aquí les entregamos un adelanto. Deja que aspiren mis hijos sus olorosas esencias.